afternoon. And I don't see you here. I don't want you to read the story. I want you to tell me about the story. Okay? But God is good. All the time, Pastor. All the time, God is good. Hallelujah. I want all of us to get prepared to receive the preacher of the night. I would like to present to you everybody here tonight. Can I have a drum roll, please? Amen. Glory to God. Amen. Jesus. You're gonna bring the word to them. Put it in. No, es que esto se ve blurry. Glory to God. I'm going to need altar. This is your vehicle. Ay, qué lindo. Poderoso Dios. Aleluya. Amén. Amen. Amen. Talk louder. Talk loud. God bless you, brothers and sisters. Hey, hey! Amen. 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 Yeah. The name of the Father, Son, and Holy Ghost. Don't be scared. We're all coming. The word is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amén. Gloria a Dios. Bendice. Aleluya. Ve Dios. Padre Santo, Padre bueno, delante de tu presencia venimos esta noche, Señor, dándote gracias, Padre amado. Sí, Señor. Toque a cada uno, Señor. Pasa el carbón encendido por tus labios y tu mente. Que le hable a cada uno y suple la necesidad de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos esta cosa. Amén. 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 Gloria a Dios, Señor. When the Bible talks about God, it means the Father. The Father loved us so much that he sent his Son Jesus to save us. Amen. Glory to God. God's love is so powerful that no one else's love can compare to his. No one can love us as like he can. La madre de Dios significa el Padre. El Padre no nos amó tanto porque él envió a su Hijo Jesús por amor a nosotros. El amor del Padre, el amor de Dios es tan poderoso, es más poderoso que el amor de cualquier otra persona. No se puede comparar a cualquier otro amor. Amén.
All he needs from us is to believe in Jesus. Todo lo que él nos pide es que creamos en Jesús. I have felt God's love in my life very strong. Yo he sentido el amor de Dios en mi vida muy fuerte. When I'm mad, he calms me down. Cuando estoy enojado, él me calma. When I'm sad, he makes me happy. Cuando yo estoy triste, él me hace feliz. When I feel lonely, I feel his presence. Cuando me siento solo, él me hace sentir su presencia. And when I'm happy, he makes me feel happier. Y aun cuando estoy feliz, él me hace sentir aún más feliz. I understand that God loves me even more than my mother and father. Yo entiendo que Dios me ama a mí aún más que mi padre y mi madre. Ay, qué lindo, Señor. He is our heavenly Father. Él es nuestro Padre celestial. And he loves us more than what we imagine. Y él nos ama más de lo que nos imaginamos. Just believe in him and you will feel his love. Solo cree en él y tú sentirás su amor. I know God's love is more powerful than I think. Y yo sé que el amor de Dios es más poderoso de lo que yo pienso. Ay, amén. Santo, amén. 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 Glory to God. Aleluya. Okay. Gloria a Dios. Santo, you call me off guard. We understand, nosotros entendemos que el Padre envió a su único hijo a este mundo para entregar su vida por nosotros. Porque cuando nosotros aún éramos enemigos de Dios, nosotros no conocíamos a Dios. Pero Él, desde antes que nosotros lo conociéramos a Él, Él decidió enviar a su único hijo por amor a nosotros. Y aún nosotros siendo pecadores y aún nosotros siendo enemigos de Dios, que los rechazábamos, muchos de nosotros decían, ay, qué Dios, mi Dios. No, Él decidió enviar a su único hijo por amor a nosotros. Su único hijo decidió hacerse carne por nosotros para que nosotros podamos tener la vida eterna. Que solamente creer en el nombre de Jesús, nosotros seremos salvos. No pereceremos, sino entraremos a la vida eterna. Y por eso es que nosotros hoy en día tenemos que entender que el amor de Dios sobrepasa todo. El amor de Dios sobrepasa tantas cosas. Los problemas de este mundo no se comparan al amor de Dios. El amor que nos ofrece el hombre o la mujer no se comparan al amor que Dios nos puede dar a nosotros. El amor que las amistades quieren ofrecernos no se va a comparar al amor que Dios tiene para nosotros, porque los humanos fallamos, las personas fallan, pero Dios nunca falla. Su amor es eterno, su amor es fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel hacia nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 3:16 es un versículo tan poderoso. Y es un versículo que mucha gente lo leen, pero en realidad lo entendemos. En realidad lo entendemos. Podemos entender que Dios mismo, porque podemos decir Dios, Jesús, como que Jesús es menos importante que Dios. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Dios mismo se despojó. He let go of his glory. Él se despojó de sí mismo. Se dejó de su gloria. Se dejó de su majestad. Dejó su trono en el cielo. Su gobierno, su dominio. Y se hizo como uno de nosotros. Se hizo carne. Se hizo piel humano. Sufrió tentaciones. Sufrió humillaciones. Sufrió tantas cosas por amor de nosotros. Y aun cuando estaba yendo y cargando esa cruz, todavía seguían pisoteándolo, todavía seguían latigándolo, todavía seguían este blasfemo, diciendo que hijo de Dios, como si tú